Pick up the phone, I know you're there. Just wanted to thank you for hooking me up at this apartment. Oh. Thank God you're Mr. Connections. Otherwise, I would have been in deep shit. Call me. Adios. Chingados te doy mi teléfono, ¿eh? ¡Vete al infierno! ¡Pinche pendejo! ¡No tienes madre, güey! ¡Baboso! ¡Mira, baboso! ¿Jesús? Oh. Hi, Esther. I'm sorry. I thought it was someone else. Hey! Joe asked me if you could go out with us this weekend. Oh, really? Who's going? Lydia, Joe, me, Matthew. Where? Las Vegas. I don't know, because I feel like I'm coming down with the flu. Like, come on, drink lots of liquids and vitamins and stay warm. You'll be fine by then. Alright, you can count me in. Okay, Jesus, take care. Adios. Adios. Mira, toma mucho café que tienes toda la noche para hacerte millonaria. Uy, sí, ya estuvo. Esas máquinas no dan nada. ¿Todo bien? Ay, ¿qué tal el rey de Roma? Toda la noche está muy calladito. ¿Yo? Estoy escuchando esas lindísimas voces. And how much money have you lost? $500. ¿Qué? Quit making a fuss. We heard our fun. Okay. What about you, Jesus? Any luck? La verdad ha sido súper salada por eso de la mujer. ¿Y saben qué? Me van a tener que disculpar, pero no se tomen. Yo creo que me voy a regresar al cuarto. ¿Quieres ayuda? No, gracias. No quisiera arruinarle la noche. Que se la pasen bien. Les deseo suerte. Pobrecito. Sí, es que necesito descansar. Hmm.
¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Un poco mejor, pero tengo mucho frío. Ten, esto te hará sentir mejor. Gracias. Esther y Lidia están preocupadas de ti. Pero les dije que te iba a cuidar. ¿Estás loco? Regrésate a los casinos. Por eso vinimos, ¿no? No, aquí estoy bien. Aparte, gané un poco de dinero y no quiero perderlo. Fui a uno de esos pawn shops y vi esta cadena. Me dijo el vendedor que es de buena suerte y salud. La compré para que te alivies. Está muy bonita, pero no la puedo aceptar, José. Te lo agradezco mucho. Por favor, Jesús. De nada. Sabes, Jesús, que no hemos tenido mucho tiempo para conocernos, para platicar. Pero me caes muy bien. Desde que te conocí me caíste muy bien. Y he notado que eres poco distante a la gente. Pienso que es natural porque no conoces a las personas. Siento algo muy especial en ti, Jesús, y me gustaría que me dejes conocerte.